Estamos visitando la Academia de Música Taller de Arte, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. La música es una disciplina que muchas personas utilizan como un hobby para pasar su tiempo libre. Niños, jóvenes y adultos encuentran en un instrumento la forma de expresar diferentes sensaciones y sentimientos. Para Mario Lagos, administrador de la Academia Taller de Arte, la música puede decir mucho más que las palabras. La música es un lenguaje no verbal, ¿sí? En algunos momentos pues se hacen letras sobre ellas, pero la música, como cualquier arte, es un lenguaje subjetivo que nos permite decir mucho más que las palabras. Por lo tanto, la música, como cualquier arte, nos permite expresarnos de formas que nosotros mismos muchas veces no nos imaginamos. Nos da otras experiencias más sensoriales, ¿sí? Más emotivas, por decirlo así. Cualquier persona puede aprender a tocar un instrumento. La academia también trabaja con los niños que mediante canciones y ritmos van expresando el talento que tienen desde su corta edad. Es importante porque les permiten desarrollarse y los sentidos y la percepción de cómo pues, pueden tener la música y poder aprender. Yo creo que les abre mucho la atención y la memoria también. Aprendiendo con la curiosidad, los niños siguen las instrucciones de su profesor Carlos Lagos, quien considera que la música es importante para ellos porque ayuda a desarrollar su pensamiento. Cuando una persona no está preparada, no está adiestrada para trabajar con niños, es realmente difícil. Pero cuando uno se ha preocupado por querer enseñar a los niños, lo primero que uno tiene que hacer es adiestrarse, estudiar para esa labor tan hermosa que es trabajar con los niños. Este es el trabajo que realiza la academia con los pequeños, quienes entre las canciones y los instrumentos desarrollan su capacidad de atención y disciplina por medio de algo que es muy importante para el color de la vida, la música.